de San Pedro de Macorís, de estrellas y soles. La Sultana del Este tiene más desencantos que encantos. Es un pueblo trabajador, rico en cultura y huérfano de atención estatal. Tiene dos parques de zonas francas, uno gubernamental y el otro privado. En la Cámara de Comercio y Producción de San Pedro de Macorís hay preocupación porque la zona franca ha perdido miles de empleos en la última década. Junto a otros factores, eso ha hecho contraerse la economía a niveles escandalosos, provocando falta de oportunidades de trabajo para la gente de Macorís del Mar. Empiezan a cerrar las fábricas de zona franca, donde había una empleomanía de 38 mil empleados aquí en San Pedro Macorís y baja casi a 5 mil. San Pedro fue una de las provincias que decreció en población según el censo de 2010, comparado con el censo de 2002. Hubo una reducción de 3.7%, indicativo que los petros macorizanos están emigrando en busca de mejor vida. Ese es uno de los índices poblacionales más malos que puede existir. Cuando una población decrece, indica que la gente se está yendo. Y cuando la gente se va, es porque no encuentra soluciones a sus problemas. En 1997 llegó a la ciudad de San Pedro de Macorís el obispo Francisco Soria, con una maleta llena de sueños espirituales que se han ido cumpliendo. La Iglesia Católica allí ha crecido en número de sacerdotes y seminaristas. Su monitoreo de la realidad de vida de la provincia le genera preocupación, en especial la acentuada desigualdad, la falta de empleos, la inseguridad ciudadana y que no llegan nuevas inversiones. Reclamamos eso, mejor atención, más inversión en la ciudad, en la provincia, más inversión. Eso es como lo primero que yo digo como para levantar o para restaurar a San Pedro. El panorama luce desolador para la provincia, que a principios del siglo pasado fue llamada la Tacita de Oro. Pero no todo es penuria. Ha habido un ligero movimiento en la creación de pequeños negocios informales que a primera vista se podría decir que no tienen perspectivas de avanzar, sumados a los que viven del chiripeo para comer en el día. La falta de centros culturales y talleres de educación y concientización para restablecer nuestra moral y los valores. Entonces yo considero que en primer lugar el problema principal es la concientización de la población. San Pedro de Macorís tiene dos centros educativos del nivel superior, la Universidad Central del Este y una extensión de la UAS. San Pedro de Macorís necesita con urgencia una inyección de capitales frescos que permitan darle vigor al debilitado aparato productivo. Para un reporte especial, Ernesto Trinidad.